Gloria al Señor. Dios le bendiga. Bienvenido a su ministerio. Jesucristo es el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al Señor. Yo le doy gracias ahora a Dios primeramente porque Él me da el privilegio hoy de poder hablar su palabra, de ser instrumento de Él para que el Espíritu de Dios que conoce nuestros corazones, que ha sido enviado para fortalecer nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, gloria al Señor, sea Él quien le dé a usted el consejo en esta hora. Y para eso yo le invito para que oremos al Señor y sea Él el que le dé esa fortaleza que usted necesita a través de su palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, Señor, yo te glorifico, te doy gracias por el privilegio que tú me das en esta hora de poder hablar tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, Divino Dios, yo te pido que tú hables, Señor Jesús, que tú hables al corazón, que tú des amplio entendimiento a tus hijos, Señor. Y te doy gracias porque ellos reciben tu palabra y la guardan en sus corazones para siempre. Gracias te doy, Jesús, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando sobre la gracia de su palabra que nosotros hemos recibido cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. No importa cuál sea la prueba que usted tenga, cualquier obstáculo o tropiezo que el diablo haya traído a su vida con el propósito de apartarlo del camino del Señor o desanimarlo, yo quiero decirle que la palabra de Dios es la gracia poderosa que Dios nos ha dado y es donde usted debe de mantenerse firme, venciendo todo tropiezo, toda armadura, todo obstáculo que el diablo haya traído a su vida. Usted es más que vencedor porque le ha dado Dios la palabra viviente. Jesús es la palabra de Dios, la cual usted va a usar contra el enemigo. Veamos aquí cómo nos dice en 2 de Corintios capítulo 12. Y dice así su palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofeteare para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por cuanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos que Pablo fue escogido para anunciar el evangelio a los gentiles, a nosotros. Pero dice de que fue enviado a él, vino un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, dice. Y dice él que oró a Dios tres veces que quitara de él ese
ese espíritu satánico que venía a bofetearlo. Pero el Señor le respondió: bástate mi gracia. Gloria al Señor. Aquí usted puede decir que según las Escrituras nos dice que que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del cristiano. Pero el poder de Dios se perfecciona cuando usted y yo lo declaramos con autoridad, con fe. Es cuando el poder de Dios lo hacemos, lo ejercitamos con autoridad. Cuando Él dijo no, le dijo Jesús: bástate mi gracia. Jesús no puede hacer nada por el ser humano, por todos los cristianos que estamos aquí ya en la tierra. Todos aquellos que le hemos dado nuestro corazón a Jesús, si nosotros decimos como Pablo le dijo: Señor, quita esta prueba, Señor, quítame este obstáculo, esto que no me deja caminar, quita esto, lo otro. Él ya no puede hacer nada por nosotros. Él consumió todo en la cruz del Calvario. Él hizo todo ya. Hecho está. Toda autoridad y todo poder fue delegado de parte de Jesús para todos los cristianos. Nos dio autoridad. Recuerde, su palabra dice: en mi nombre, dice Jesús, echarás fuera demonios. Pondrás manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando Él se fue para el cielo, Él dijo: enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que ahora habita en su corazón. El Espíritu Santo es el poder que Dios nos ha dado, el cual nos ayuda a nosotros. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él nosotros no podemos seguir hacia adelante. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque nosotros no podemos hacer nada si no está Dios en nosotros para ordenar en su nombre que se aparte o se quite o huya de nosotros ese espíritu maligno que tal vez a usted la está estorbando en su camino. Será una enfermedad, será falta de trabajo, será algo que usted tiene que eso le impide a usted tal vez buscar de la presencia de Dios. Pero yo quiero decirle que lo que usted recibió cuando usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, usted recibió a Jesús, que es la palabra de su gracia. La palabra que usted tiene que ejercer continuamente y enfrentarse contra toda acechanza del diablo. Tiene que revestirse con la palabra de Dios, que es el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Tenemos que vestirnos de esa gracia continuamente. Porque si continuamente viene Satanás y quiere bofetearnos, usted tiene que armarse de esa armadura poderosa de Dios, que es su palabra, para que pueda enfrentar, poder estar firme contra toda acechanza del diablo. Posiblemente Pablo fue tan angustiado, tan abofeteado por donde quiera que él iba. Él tenía tantas aflicciones, tantas que lo apedreaban, que lo afligían, y él se olvidó o no pudo, no tuvo esa autoridad de ir y enfrentarse con la palabra de Dios contra Satanás. Y él le decía: Señor, quita de mí esto, ayúdame, Señor. Pero Jesús le dijo: bástate mi gracia, yo ya te la di, úsala ahora en contra de Satanás. Y eso es lo que él nos está diciendo. Si usted lee las Escrituras, dice: y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros, esa debilidad que está en nosotros, nosotros tenemos
que reforzarla con la palabra de Dios, porque nosotros en sí no podemos hacer nada. Nosotros solo no tenemos autoridad de nada. Pero cuando Jesús está en nuestro corazón, nosotros tenemos esa autoridad contra el diablo. Esa autoridad que Dios nos ha dado con su palabra. Por eso Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido, dice, de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. En el libro de Santiago nos dice su palabra: resistid al diablo, ¿ve? En la fe, y él huirá de vosotros. Tiene que tener usted la investidura de la palabra de Dios. Dice: porque no tenemos nosotros lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A esos son los que nosotros nos enfrentamos diariamente, y nosotros tenemos que resistirlo con la palabra de su gracia, con la palabra poderosa que él nos ha dado. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que resistirlo. Gloria al Señor. Todo lo que Pablo pasó, todo cristiano está enfrentando continuamente en esta peregrinación de nuestra vida. Es venciendo siempre todo obstáculo del diablo, reconociendo quién es usted en el reino de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted está con todos los privilegios como hijo de Dios. Tiene autoridad sobre todas las tinieblas, echándola fuera de su vida, echándola fuera de su hogar, de su trabajo. Gloria al Señor. Y nos dice aquí su palabra: porque ya conocéis, dice, la gracia. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia. Cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, cuando nosotros conocemos el poder que hay en la palabra de Dios, nosotros vamos a hablarle a la circunstancia, nosotros vamos a hablarle al diablo, que suelte su dinero que le ha robado, que suelte a sus hijos, que suelte lo que él ha atrapado de su vida, lo que a usted le pertenece, cuando usted conozca en la palabra, porque dice: porque ya conocéis la gracia. Cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, no conocemos nada. Entonces, es peligroso que digamos nosotros: vamos a ir a alguien que me ayude, y tal vez no está él en la palabra y le puede dar un mal consejo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos conocer a Jesús, conocer su palabra, conocer la gracia de Dios, gloria a Dios, que es en su palabra. Por eso él dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. O sea, en su palabra, en sus promesas, nosotros somos ricos si guardamos la palabra, si le conocemos a él. En su palabra, nuestro espíritu está enriquecido en ella. Y entonces nosotros estamos vestidos de esa palabra, estamos armados con toda la armadura de Dios, que es su santa palabra, para que en el día malo no nos sintamos débiles, para que en el día malo no retrocedamos hacia atrás, sino que afirmemos nuestros pies en la roca eterna de los siglos, que es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Por eso él dice: porque ya conocéis. Si no conocemos nosotros la palabra, nos sentimos defraudados. No hallamos qué hacer en el momento del ataque de Satanás.
Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted habla la palabra de Dios con autoridad contra el diablo. El diablo que viene a matar, a robar y a destruir. Su palabra dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre siendo rico. Gloria a Dios. Así es que nosotros tenemos que buscarle a Él en espíritu y en verdad. Y vea cómo dice aquí su palabra en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 9 en adelante, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gloria a Dios. Nada pueden ponernos carga. La religión pone yugo. La religión te desvía de escudriñar la palabra. La religión quiere otras cosas, otras cargas que ni ellos mismos pueden llevar. La palabra de Dios dice que su carga es fácil, su yugo es fácil y ligera su carga. Nosotros, ya Jesús hizo todo el peso, llevó todo lo que nosotros no podíamos llevar ni cargar, sino que Él nos dejó su palabra para que en ella nosotros nos afirmemos, para que en ella nosotros nos aseguremos y que la usemos contra el diablo, porque nada pagamos. Jesús pagó todo en la cruz del Calvario y por su gracia nosotros hemos sido salvos de la ira venidera. Hemos sido salvos para ganar, para heredar la vida eterna que es a través de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, antes creemos que por la gracia de Jesús, de nuestro Señor Jesús, seremos salvos igual modo con ellos. Gloria a Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Dios en su grande misericordia envió su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por todo la humanidad. Ahora, si tú nunca le has dado tu corazón a Jesús y deseas en este día rendirte de todo tu corazón a Jesús, la palabra de Dios dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe de su palabra eterna. ¿Quisieras tú rendirte en este día y darle tu corazón a Jesús? Confiesa conmigo la oración. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesús es el Señor, que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Jesús, ven a mi corazón, límpiame con tu sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Espíritu Santo, Divino Dios, ven a mi corazón y mora en mi corazón, guía mi vida, guíame con tu Santo Espíritu, ayúdame a ser sensitivo a tu voz eterna. Lléname de ese fuego glorioso y manténme firme hasta el fin, que nunca yo mire hacia atrás. En el nombre de Jesús confieso que yo nací de nuevo hoy en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura, pertenezco al reino
de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si tú has hecho esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Lee siempre la palabra para que te alimentes por ella y usa la palabra en contra de Satanás. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña que Jesús en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Gloria al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo ato todo espíritu de cáncer, de ceguez, toda enfermedad que el diablo ha traído a estos cuerpos. Su palabra nos enseña que toda planta que mi Padre Celestial no plantó, sea desarraigada en el nombre de Jesús. Todo cáncer sea deshecho, toda ceguez sea deshecha en el nombre de Jesús. Yo cubro estos cuerpos, Padre, con la sangre de Jesús, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, y los declaro sano, libre para tu gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Su palabra nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, su palabra nos enseña, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como tu alma está en prosperidad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato ahora todo espíritu de pobreza, de miseria que el diablo ha traído a estos hogares, a sus negocios. Yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y desato todo espíritu de abundancia, de bendición en sus vidas. Conforme tú nos enseñas, Padre, en tu palabra eterna, que todo lo que ellos tocaren será bendito. Todo lo que ellos hagan será prosperado. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias te doy, Padre, por bendecirlos, por prosperarlos, Señor. Gracias te doy, porque tu deseo es que tu pueblo sea prosperado, sea bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios, que el deseo de Dios es que nosotros seamos prósperos en todo lo que hagamos. Su palabra dice que somos benditos en nuestro salir, somos benditos en nuestro entrar, somos benditos en la ciudad, somos benditos en todo lo que hagamos. Dice que todo lo que usted tocare será prosperado. Si usted hoy le dio su corazón a Jesús, esa promesa le pertenece a usted. Él dice que todo lo que usted toque será bendito. Usted debe de darle gracias a Dios porque usted es bendecida, porque usted es próspera, porque todo lo que usted haga va a ser bendito. Todo lo que usted haga será prosperado. Gloria al Señor. Recuerde que Jesucristo es el Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Él es el Dios Todopoderoso, el que le ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin de los siglos. Si el diablo trae temor a su vida y quisiera usted regresar atrás porque le va a ir mal, la palabra de Dios nos dice en Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En Zacarías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Usted le dio su corazón a Jesús y Él permanece firme para siempre con usted cada vez que usted invoque su nombre, cada vez que usted declare la palabra de Dios. Él está presente en su vida para ayudarle, para fortalecerlo,
porque Él quiere que el que comenzó, cuando usted comience este camino, Jesús lo va a ir perfeccionando en su palabra cuando usted la lea, cuando usted la medite. La palabra de Dios lo va a santificar, la palabra de Dios lo edifica a usted. Usted empiece a adorarle al Señor, empiece a glorificarle y Él se va a manifestar conforme usted le busque a Él, conforme usted le alabe a Él, conforme usted le sirva al Señor. Dios se va a manifestar en su vida. Gloria al Señor. Si usted desea llamarme, está el teléfono en la pantalla, o si usted quisiera escribirnos, está la dirección en la pantalla. Y será un gozo saber lo que Jesús está haciendo en su vida. Si usted aceptó a Jesús y quisiera hacérmelo saber, para mí va a ser un gozo saber que usted le dio su corazón a Jesús. Gloria al Señor, porque su palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Gloria al Señor. Manténgase firme. Manténgase leyendo la palabra de Dios, conociendo el poder de Dios que hay en la palabra, y usted va a crecer grandemente y va a esperar a Jesús, creyendo en Él, para que usted more con Jesús por toda la eternidad y usted sea una hija victoriosa caminando en el camino eterno. Gloria al Señor. Escríbanos o llámenos, y Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios lo prospere, y manténgase firme en el camino eterno. Gloria al Señor. Bendito su nombre, para siempre es su misericordia. Él es el Dios todopoderoso, el Dios grande y sublime. A Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.